deciros básicamente que Bomberos dice basta ya. Ayer un compañero nuestro recibió una llamada de la Policía Nacional instándole a presentarse en dependencias policiales en un plazo de 2 horas o de lo contrario sería puesto en busca y captura. El tema de la persecución a la que se nos está sometiendo ha subido de nivel. Es decir, ya no solo a los bomberos. Esto nosotros entendemos que ya es una persecución absoluta a cualquier ciudadano que en un momento determinado alza la voz. Quieren vendernos como gente violenta, como gente indeseable. Y no se lo vamos a consentir, ni con nosotros ni con el resto de la ciudadanía. Mañana vamos a acompañar a nuestro compañero a declarar a dependencias policiales, porque así nos obliga en principio la ley y así lo acataremos como siempre. Confirmo que ayer a nuestro detenido, Joaquín, se le llamó por teléfono, imputándosele, según hemos podido tener información oficial por teléfono, unas presuntas injurias y calumnias vertidas a través de unas redes sociales. No es proporcionado llamar a declarar a comisaría por unas injurias y unas calumnias vertidas en redes sociales, porque si no, convendrán ustedes conmigo que estaría imputada media España en este tipo de situaciones. El procedimiento habitual es mandarlo al juzgado de instrucción para que proceda incluso a un juicio de faltas. Hay no unos comentarios, hay infinidad de comentarios, pero no solo de bomberos. Cuidado, hay muchos comentarios también en los foros de policía, amenazando a los policías, a los bomberos incluso personalmente, pasándose su foto, diciendo que van a ir a buscarnos. En fin, ya entramos en un circo que entendemos que es de críos y de niños pequeños y que no vamos a valorar desde aquí porque es absolutamente ridículo. Y porque al final estamos hablando de cosas puntuales, de gente que, bueno, en fin. Jamás nos vamos a plegarnos a intervenir en temas de desorden público, en temas de desahucio, no vamos a intervenir absolutamente. ¿Por qué? Porque no es nuestro trabajo. Están utilizando artimañas que rayan la legalidad y la están utilizando contra unos servidores públicos. Debemos solicitar ayuda porque tenemos que mandar un mensaje a los titiriteros de la delegación del gobierno para decirles que se les ha roto una cuerda de la marioneta y que Bomberos dice basta ya. Por eso os pedimos que mañana a las 9:30 de la mañana venga todo el mundo que pueda a este lugar donde nos encontramos, Parque número 8 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Río Felipe, porque no vamos a dejar a nuestro compañero solo, porque si él declara, declaramos todos. Queremos ir vestidos hasta arriba, casco, chaquetón de intervención, pantalón de intervención. Y por supuesto, muy importante, como hemos hecho siempre, y esto es un mensaje para los que lo quieran escuchar, es una manifestación pacífica, como hemos hecho siempre. Esperemos que los mandos de intervención de la policía, tanto como la señora delegada del gobierno, entienda lo que es pacífica. Vamos así vestidos porque nos sentimos bomberos y os pedimos a todos, por favor, que apoyemos esa causa con lo que somos, bomberos, casco, chaquetón y cubre. Muchas gracias a todos.